Saludos y bienvenidos a esta edición del programa de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy un programa especial con motivo de octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de seno, eh, un cáncer que afecta sobre todo a la mujer y la mujer puertorriqueña que cobra la vida todavía de más de 400 mujeres todos los años en Puerto Rico. Me acompaña la radióloga Yania López, quien es especialista en imágenes de la mujer y también en mamografías de contraste. ¿Cómo se encuentra? Hola, mucho gusto, Yania López. Bueno, no dijimos que estamos desde el Centro Comprensivo de Cáncer, su hospital, que ya está en pleno funcionamiento con servicios especializados para los pacientes con cáncer precisamente. Y tenemos una gran gama de profesionales como la doctora López. Eh, vamos a hablar un poco de lo que es la mamografía, quizás de contraste, que es su especialidad y, y cuándo es, es deseable el utilizarla. Okay, pues mira, la mamografía con contraste es un tipo especial de mamografía, ¿verdad? Pero sigue siendo una mamografía, quiere decir que sigue siendo en el plato de compresión, sigue siendo la misma máquina que estamos acostumbradas a ir todos los años, ¿verdad? Las mujeres mayores de 40 años que deberían ir a hacerse su mamografía de seguimiento. Entonces, la mamografía con contraste lo que hace es que añade un elemento que nos ayuda a evaluar la parte fisiológica, ¿verdad? Porque con la mamografía tenemos un montón de información de la anatomía del seno, pero de lo que está pasando allá adentro, pues el contraste nos ayuda a dar un poquito más de definición al aspecto fisiológico, de cómo se comportan las cosas que están allá adentro. Y la idea de este asunto es que la, las neoplasias, los cánceres, eh, están metabólicamente bien activos y por lo tanto tienen mucho suplido sanguíneo y por eso el contraste se va a ir preferencialmente a esas lesiones que son pues, malignas. Y no, se nos va a ser mucho más fácil verlas en una mamografía que en una mamografía convencional. Así que es como si de momento, pues tú sabes, tenemos el cuarto oscuro y prende el cáncer como una bombillita. Y esa es la idea de la mamografía con contraste. Eh, doctora, ¿cuándo es, digamos, recomendable eh, para una paciente someterse a este examen frente a una mamografía normal? Pues mira... Eh... Las pacientes que son candidatas a una mamografía con contraste son típicamente aquellas pacientes que están a alto riesgo de desarrollar cáncer de seno, ya sea por historia familiar o historial personal, ¿verdad? Es bien importante destacar que la resonancia magnética sigue siendo el, el estudio de elección o preferencialmente, ¿verdad? Pero hay pacientes que no pueden hacerse una resonancia magnética por cualquiera que sea la razón, ¿verdad? Porque hay pacientes que están sobrepeso y no caben dentro del magneto. Hay pacientes que son claustrofóbicas. Pacientes que tienen marcapaso no pueden someterse a un, ¿verdad? Típicamente algunas no pueden someterse a una resonancia magnética. Pacientes que tengan fallo renal no pueden someterse a una resonancia magnética. Todos esos factores, este, pues no nos permiten algunas pacientes someterse a una resonancia magnética y la mamografía con contraste es una buena alternativa. Eso, ¿verdad? Las otras pacientes que podemos pensar que son candidatas son... Aquellas pacientes que por alguna razón están a un nivel, ¿verdad? A, un, a un mayor riesgo, pero no cumplen con el 20% para hacerse una resonancia magnética, el plan médico no se los cubre. La mamografía con contraste es una opción muchísimo más económica que la resonancia magnética. O sea, que está disponible en Puerto Rico, sobre todo está disponible aquí en el hospital. Está disponible para esas pacientes. Eh, y como usted señala, muchos planes no cubren lo que es resonancia magnética. Mm -hmm. Por lo tanto, no debe haber una excusa tampoco, ¿verdad?, para que la mujer esté sin hacerse esa mamografía, que puede salvar vidas. Ciertamente. La mamografía es la única herramienta. Que ha demostrado, o oh, muchas, muchas veces, en la ¿verdad? a través del tiempo y la literatura, está ampliamente demostrado que la mamografía encuentra los cánceres más tempranos y, por lo tanto, en un estadio más, más temprano y los podemos tratar mejor. Eh, doctora, ¿cualquiera puede hacer eh, la mamografía con contraste? ¿Qué, ¿Qué especialidad y qué preparación hay que tener? Pues mira, la mamografía con contraste es una tecnología bastante nueva. Este En, en algunos estados, ¿verdad? En algunos centros grandes en Estados Unidos es eh, donde eh, está disponible típicamente esta tecnología. Eh, yo entrené en uno de estos centros, en la, en la Clínica Mayo, en donde tenía muchos pacientes, muchos flujos de pacientes, así que eh, tengo la experiencia, ¿verdad? Porque pude entrenar, tuve la dicha de entrenar en este centro y tengo la experiencia para, para poderla operar, pero típicamente debe ser una persona que ya haya tenido una experiencia ¿verdad? significativa con este tipo de casos, porque no es algo que cualquier persona eh, pueda interpretar una imagen de, de este tipo sin la debida entrenamiento. Y sobre todo el entrenamiento en un centro tan prestigioso como la Clínica Mayo era uno de los centros principales de salud del mundo entero, sí. eh, donde me imagino que ahí vio usted todo tipo de, de, digamos, de diagnóstico. Pues sí, nosotros eh, cuando yo estaba entrenando tuvimos la, la suerte, ¿verdad? O tuve la suerte de que a todas las pacientes que se le iba a hacer una biopsia, antes de someterla a la biopsia, le hacíamos una mamografía con contraste, como parte de un estudio, ¿verdad?, que estábamos haciendo de investigación y las pacientes que estuvieran de acuerdo y disponibles pues le hacíamos la mamografía con contraste así que teníamos una buena idea una vez teníamos la patología y podíamos mirar retrospectivamente la mamografía con contraste entonces empezamos a tener más confianza en lo que nosotros veíamos antes de la biopsia y podíamos decir mira yo creo que esto va a ser un cáncer esto va a ser benigno verdad como quiera procedíamos con la biopsia porque estaba ya eh, pues ya estaba recomendada por las formas típicas de, de poder decidir si una lesión necesita una biopsia o no, que son la mamografía y la sonomamografía. Pero si veíamos que tenía ensaltamiento de contraste o si no tenía ensaltamiento de contraste, pues entonces teníamos un poquito más de, de confianza en lo que iba a salir de la patología. Hablemos un poco de qué es lo que se detecta en esa mamografía de contraste. Ya usted dijo al principio, ¿verdad?, sobre cómo la ventaja frente uh -huh. a la mamografía normal, pero un ejemplo de una persona, una mujer que tenga alguna lesión y que en esa mamografía de contraste ustedes logren detectar algo que tempranamente le va a salvar la vida. Pues mira. Típicamente las mujeres que más se beneficiarían de esto son las mujeres de seno denso. También eh, en el tejido, en el seno, para darte un, un breve resumen, en el, en el seno hay dos tipos de tejido. Está el tejido fibroglandular, que en una mamografía se ve blanco. Y está la grasa, que en una mamografía se ve negrito. Así que cuando tú tienes un mar... De cosas blancas en una mamografía, es bien difícil encontrar un cáncer que también típicamente se, se manifiesta como una entidad blanca, digamos. Así que si tú tienes un, una mujer con un seno denso y tienes mucho, mucho, mucho tejido glandular y el cáncer se ve blanco y la sobreimposición de tejidos no te permite ver bien, eh, ¿verdad? Las cosas que están en todas las capas del tejido, cuando tú añades contraste, Claramente se ve la imagen eh, del cáncer, ¿verdad? De, lo que, de lo que tiene neovascularización, de lo que, tiene más, de lo que está trayendo más vasos sanguíneos y está más activo metabólicamente, y entonces lo vemos más fácilmente. Ese es el tipo de paciente. Y yo pregunto, hay. doctora, si con los casos de aumento en obesidad, eh, nuestros pacientes, nuestras pacientes este, también, digamos, en ese caso es deseable esa, esa mamografía de control. Pues mira, las pacientes que están obesas, ¿verdad? Aparte de estar a riesgo aumentado de cáncer de seno, están a riesgo aumentado de padecer de enfermedades cardiovasculares y un sinnúmero, ¿verdad?, de otras, de otras condiciones de salud. Pero eh, lo que las pone a riesgo en este caso es la, el, la mayor incidencia, ¿verdad?, eh, el mayor riesgo a cáncer de seno. Y sí, es una, una de las cosas que nosotros tenemos que que ¿verdad? llevar a cabo un cernimiento bastante continuo de esas pacientes, pero realmente lo más importante de esas pacientes es la salud cardiovascular más allá del cáncer de seno. Y doctora, aprovechando que es el mes de concienciación este, sobre el cáncer de seno, ¿cuán importante es que la mujer se haga esa mamografía, ya sea la, la, la regular o la, la de la que estamos hablando ahora, y con cuánta frecuencia? Absolutamente necesaria que las mujeres mayores de 40 años se hagan una mamografía anual de cernimiento. Y claro, si la paciente se, se palpa algo a pacientes que sean aún menores de 40 años, hay muchos casos en los que también está indicado una mamografía. Si la paciente tiene algún síntoma específico, ya sea descarga por el pezón, ya sean cambios en la piel, cambios en el pezón, eh, alguna cosa, ¿verdad? Una masa palpable. Eh, todas esas son razones suficientes para que vaya a su médico y venga un especialista, ¿verdad?, de cáncer de seno, un radiólogo especialista de cáncer de seno. Que podamos ayudar a guiar esas imágenes. Este Bien importante eh, que te tengo que mencionar, ¿verdad? Hay algunos hombres que también están uh -huh. a riesgo de cáncer de seno. Y eso es una población que típicamente en mes de octubre nos, nos enfocamos mucho y es bien importante que las mujeres vengan a hacerse su mamografía de cernimiento. Pero hay hombres que saben que tienen una historia familiar alta, ¿verdad? Que tienen mutaciones en su familia que los predisponen a cáncer de seno. Y esos pacientes también deben entrar en un cernimiento agresivo. Eh, de nuevo, si los so hombres, mujeres que se palpen algo, ¿verdad? siempre es bien importante uh -huh. el autoexamen, auto porque nadie conoce su cuerpo mejor que uno mismo. Así que las mujeres deben hacerse un autoexamen todos los meses. Eh, y los hombres, si, ¿verdad? si se palpan algo distinto, o sea, algo que les molesta, deben venir al médico porque estamos entrenados para ayudarlos también. Sobre ese autoexamen, doctora, eh, ¿es preferible pasar cierta cantidad de tiempo después del ciclo menstrual para no confundir quizás algún tipo de, uh -huh. de digamos, de hinchazón o de manifestación? Típicamente el día 7 al 10, es lo, ese es el sweet spot para el, la, el autoexamen de cáncer de seno. Eh, y uno debe conocer su seno. Hay mujeres que tienen muchos quistes, hay mujeres que tienen más tejido fibroglandular y todos los senos se van a sentir distintos. Este, y la mejor manera de uno poder encontrar una lesión palpable es mientras más tú conozcas tu seno, más... Bueno, más fácil te va a ser poder ver un cambio o sentir un cambio en ese centro. claro y sobre todo pues hacerse esa mamografía como usted señala eh, anualmente y también saber ya que existe también esta otra alternativa y quizás conversarlo con su médico claro y si no aquí estamos a la orden para servirle siempre para más información doctora dónde se pueden comunicar pues me pueden seguir en las redes sociales en doctor Jania López y ahí está toda la información donde pueden comunicarse a nuestros números de teléfono o a través de email este, si no logran comunicación telefónica con nosotros. Ah, muchísimas gracias. Y una de las profesionales eh, que pues, recién adquiere Puerto Rico, por decirlo así, que regresa luego de esa especialidad, que además se ha entrenado específicamente en estas imágenes, esta tecnología de mamografía con contraste en Puerto Rico, que además entrena a otras personas, ¿verdad? Otros están, radiólogos. Los residentes están a punto de empezar a rotar en este centro también. Estamos tratando de ayudar a aumentar la práctica para que ellos puedan tener la experiencia. Bueno, de, tener, eh, de poder leer mamografías con contraste y mamografías con tomosíntesis son mamografías. Qué bien, que eso significa que vamos a tener esos servicios disponibles para la mujer puertorriqueña. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones y al hospital también por reclutar a grandes profesionales como usted. Gracias a usted por estar bueno, aquí. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información eh, sobre octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de seno. Empezamos a este programa especial hoy dedicado al tema de concienciación sobre el cáncer de seno. Octubre, eh, por supuesto, es el mes para ello y tenemos de invitado al hematólogo-oncólogo doctor Luis Baez Vallecillo, quien además es especialista en seno. ¿Cómo se encuentra, doctor? Saludos, bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, uno de, de los nuevos talentos que tiene el hospital que viene directamente desde eh, Anderson, de, MD Anderson, MD Anderson, sí, el Anderson el centro Anderson, cáncer en Houston. Texas. Uno de los más prestigiosos en Estados Unidos y el mundo entero. Pero. De los más grandes y, y más voluminosos, es correcto. Pues vamos, la pregunta seguida es, ¿qué le trajo a Puerto Rico? Buena pregunta, eh, eh, mi padre es hematólogo oncólogo aquí y siempre el, el sueño de practicar junto a su padre yo creo que es una, una, una motivación grande. Pero por otro lado, en Houston, donde estábamos ya ocho años, nos cogió el huracán Harvey y nos motivó a, a, a como quien dice, fugarnos del área de Texas, aunque nos recibió aquí Irma y María eh, bien calurosamente. Eh, pero aquí estamos, ¿verdad? Tratando de, de desarrollar un programa nuevo para cáncer de seno, que es una de las áreas donde yo me especialicé. ¿Y qué? En, que se especializó allá. Quería sí. preguntarle entonces si ha visto alguna diferencia o alguna similitud sobre la cantidad de casos que vio allá y obviamente cómo ese cáncer afecta a nuestra mujer puertorriqueña y también a los hombres. Claro, buena pregunta, ¿verdad? En, en MD Anderson, donde yo entrené, pues es un centro referido terciario, es decir, que le llegan pacientes de otros oncólogos, o sea, son casos más complicados, así que el volumen es alto y las... Y la, los estadios son más avanzados y las complicaciones son más altas, o sea que es, un, es una selección de pacientes ya diferente. Eh, similar a lo que estamos tratando de crear aquí en el Centro Compresivo de Cáncer, ¿verdad? Que sabemos que se trata la enfermedad en la comunidad efectivamente, pero hay ciertos casos que benefician de estudios clínicos, de ya una, un, un, un diseño multidisciplinario. Que, que carecemos en la comunidad en Puerto Rico. Y pero eso. lo tienen aquí en el hospital eso precisamente. Lo está, sí, lo estamos desarrollando aquí en el hospital, ¿verdad? Donde ya te ve le, el radiólogo, el cirujano, el oncólogo como yo, los radioterapistas, ¿verdad? Eh, eh, con un... Con un un diseño de, de, de evaluación ya multidisciplinaria integrada. Mucha gente desconoce que eso existe en Puerto Rico, ¿verdad? Que un, un, quizás un poco distante de lo que es un centro como Andy Anderson, pero no lo teníamos en Puerto Rico hasta ahora. No, no, este exacto. concepto de un hospital terciario con todos estos servicios exacto, multidisciplinarios. Exacto. Y, y la meta es desarrollarlo, el primer programa que se abrió fue el de cáncer de seno y pues ya estamos desarrollando lo que es cabeza y cuello, lo que es pulmón, lo que es ginecología, oncología eh, y, y un sinnúmero de otros que los vamos eh, desarrollando. Y la idea es que el oncólogo ya sea un especialista por tumor, es decir, eh, como se hace la oncología en los centros grandes de Estados Unidos, es donde el oncólogo pues ve ese tipo de, de tumor y, y pues se enfoca, porque ya la oncología vuelve, se ha complicado. Y se han desarrollado unas tecnologías nuevas en tanto diagnóstico eh, y tratamiento que requiere que, que nos especialicemos aún más dentro de la rama de hematología-oncología. Y el tratamiento va dirigido también hacia esa medicina personalizada, claro, bien claro, dirigida. Claro, ya ya el tratamiento de una pacientita de cáncer de seno no es el mismo a la otra cáncer de seno porque hay sinnúmeros eh, de variables que cambian, eh, tan sencillo como la edad y, y raza, pero también el estadio del cáncer, la, el, el, el genotipo, la genética del tumor, la, el fenotipo, cómo presenta el tumor y, y, y varias otras cositas, ¿verdad? Que hay que eh, customizárselo ya al paciente. Doctor, ¿qué tipos de cáncer de seno eh, podemos ver, los, los más generales, y cuáles son sus estadios? En cáncer de seno es una. Hay varios diferentes tipos de cáncer de seno, los denominamos por la superficie de la célula y qué receptores presentan en esa superficie. Los más comunes los dividimos en, en tres diferentes y es la expresión de estrógeno, progesterona y otro receptor que se llama HER2. H -E y la permutación de la, de la eh, representación de ese receptor en la superficie pues te dice qué tipo de tumor es. Y, y, y y el tumor que no tenga ninguno de esos receptores es otro tipo de tumor eh, en, como yo me gusta explicárselo a los pacientes pues en Puerto Rico hay, hay unos más blanquitos y más trigueñitos y unos rubios y otros de ojos marrones o azules pues así mismo es el cáncer de seno verdad donde sabemos que todos somos puertorriqueños pero hay diferentes eh, eh, dentro de una misma eh, raza y, y un tumor. Claro, y esa característica o características van a determinar el tratamiento. Determinan el tratamiento, es correcto, ¿verdad? Ya algunos tumores por, por necesidad se tratan antes con quimioterapia y después se operan, pero hay otros tumores que son al revés, se operan primero y después se dan quimioterapia, y hay tumores que se operan y no se dan quimioterapia. Por eso es tan eh, importante que ya la oncología de seno sea especializada, porque, porque cambia el manejo y cambia la sobrevida. En cómo se maneja el tumor eh, eh, puede cambiarle la sobrevida a un paciente. Eh, doctor, ya con el avance en tratamientos, por ejemplo, le hemos hablado de la inmunoterapia también, todavía sigue siendo bien preocupante la cantidad de mujeres y víctimas de cáncer de seno al año. Sobrepasan los 400, significa que todos los días fallece una mujer por cáncer de sí, seno. Sí, lamentablemente, aún la iniciativa de detectar el cáncer de seno temprano carece en ciertas áreas de Puerto Rico y, y aún en áreas de, de mucha población y mucho acceso a, a, a cuidado médico, aún carecemos de, de discernimiento temprano de cáncer de seno, entendiendo que es un cáncer muy prevenible, muy fácil de detectar temprano y que claramente la sobrevida aumenta mientras más temprano y a más bajo estadio se encuentra el tumor. El, es decir, el riesgo de de recurrencia y de muerte de un cáncer de seno eh, es relacionado al estadio en el cual se encuentra el día que lo detectamos. Claro, significa que entonces tenemos esa gran cantidad de muertes porque hay una detección tardía en esos casos que hay una, están llegando. Hay una, hay una proporción de mujeres que fallecen de cáncer de seno a, a raíz de que se encontró muy tarde el tumor y o lo, lo Lamentablemente hay, hay pacientes que, que entre el, el, el ajoro de la vida pues se sienten algo y, y se atrasan en, en buscar ayuda. Eh, y eso es lo que te, tratamos con todas las iniciativas que tenemos a través de las múltiples fundaciones de mm. tratar de romper esa barrera. Pero aún hay otra por, proporción de pacientes que mueren de cáncer de seno porque la enfermedad vuelve. Mm. Y ya eso son eh, características determinadas dentro de la genética del tumor. Y también la genética del paciente que predispone a altos riesgos de recurrencia. Y esos son los pacientes que entonces nos enfocamos más profundamente en cuanto a las terapias que le ofrecemos para tratar de, con cada terapia, ir reduciendo la cantidad de pacientes cuyo les recurre el cáncer. En un caso de una persona que tenga historial quizás de la forma más agresiva, de cáncer de seno, eh, ¿cuál sería la recomendación? Porque sabemos también que, por lo menos a nivel mundial, eh, llamó mucho la atención lo que hizo Angelina Jolie, claro. con esa mastectomía radical, eh, que no es ¿verdad? Lo, lo común. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trata eh, una persona, o cuál es el consejo para una persona que ya tenga ese historial de la familia? Pues mira, si en, si en la familia ya ocurre eh, un sinnúmero de casitos de cáncer de seno, esas pacientes deberían acudir a su médico primario y o ginecólogo para que en torno le, le hagan una evaluación. Eh, hay varios modelos que usamos para estimar el riesgo de cáncer de algunas pacientes y hay ya varios modelos para determinar el riesgo de que sean, uh -huh. eh, que estén portando el gen como el, le decimos el BRCA, pero uh -huh. es BRCA1 o 2, que el 2 es el que tiene Angelina Jolie. Uh -huh. y, y hay ya, estamos de, desarrollando ya otros genes que sabemos que están ligados al cáncer de seno. Y esas mujeres que, que cargan con ese gen tienen una un riesgo a cáncer de seno tan alto como 70%, es decir, tienen más chance de desarrollar uh -huh. cáncer que no. Y a esas mujeres se les ofrece una mastectomía bilateral profiláctica, es decir, no tienen cáncer pero se les remueven los senos. ¿Y qué cuán efectivo es, doctor? Eso es como 90, 95% efectivo y por qué no es 100% si uh -huh. te removiste el seno y es porque siempre quedan celulitas pegadas a la piel, ¿verdad? Y una recurrencia puede o un cáncer nuevo puede ocurrir en esa área de la piel. Eh, lo más favorable de la situación es que aún ese 5% que puede de tejido mamario que puede quedar en el área, pues es altamente palpable. Y por eso, pues en esas pacientes las vamos siguiendo con examen físico y, o, e imágenes eh, en unos programas muy rigurosos porque aún tienen riesgo eh, de desarrollar cáncer. ¿La cirugía es deseable, aconsejable en otros casos y otros estadios de cáncer? Por lo general, la, la mastectomía bilateral está únicamente aprobada eh, eh, para esa situación. Ya se está ampliando eh, en cuanto a las pacientes que se les ofrece la mastectomía bilateral eh, uno porque hayan tenido algún tipo de cáncer que sea altamente riesgoso de cruzar al otro seno que no son muchos mm. pero aún hay muchas pacientes que eligen por su mm. propia voluntad querer hacerse eh, el otro estudio el otra cirugía eh, obviamente teniendo múltiples eh, pros y contras mm. De, de una cirugía más grande y, 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 y más técnicamente difícil y con alt, o sea, una recuperación más, 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 de más tiempo. Supongamos que, pues que sí, a la persona se detecta temprano, se le somete a un tratamiento. ¿Cuántas son las posibilidades de recurrencia? Y si esta persona debe mantenerse vigilante, ¿verdad? Digamos, hacerse su cernimiento anual, ¿cuánto sí, es el seguimiento? Pues mira, eso es, eh, eh, es tan complejo y tan. Customizado al paciente, que es difícil generalizarlo, pero pudieras decir que un, lo que llamamos los cánceres luminales, que son altamente ricos en el receptor de estrógeno y no tienen los otros receptores más problemáticos, esos cánceres tienen unas recurrencias que pueden llegar al norte de 30%. Y así que si tú pones a cinco mujeres eh, con el mismo tipo de cáncer, a dos o tres les puede volver. Eh, eh, y eso es bien preocupante. Y por eso damos, ¿verdad? Eh, Yo le describo que tratamos el cáncer de seno con cuatro uh, avenidas de tratamiento y una es la cirugía, la otra es la terapia endocrina, manipulando el, el, el eje hormonal de la mujer para favorecerlo. Lo otro es radiación, que algunas mujeres requieren radiación. Y lo, y lo último que, aunque yo doy quimioterapia, pues siempre trato de evitar es, dar quimioterapia porque sabemos que es tóxico. Eh, pero algunas veces pues eh, no tenemos el, el más remedio que ofrecerles quimioterapia para esos tumores más agresivos. Este doctor, si pudiéramos aprovechar su presencia para un mensaje a las féminas sobre la importancia de hacerse ese examen de sermiento, con cuánta frecuencia. Y también, que dice el protocolo? ¿Verdad? Sé que se ha adelantado la edad un poco también sí. en años recientes. Pues mira, sabemos que eh, estamos viendo más cáncer de seno entrando en las edades más jóvenes. Eh, uno puede ser factores genéticos, dos pueden ser factores ambientales, que sabemos que el, el mundo está cambiando, eh, pero pero eh, hay mucho que todavía desconocemos. Eh, es importante que las mujeres ya sepan que desde los 40 años en adelante deberían estar mirando. Eh, entrar en un programa de cernimiento, pero aún antes de eso, las la, la jóvenes con sus ginecólogos y sus médicos primarios deben estar haciéndose sus exámenes físicos con su médico. El examen autoexamen ha caído eh, de, de, en cuanto al, al, a la motivación de salud pública, eh, no tanto porque no sea efectivo, sino que puede dar una aseguranza falsa a las mujeres porque no son, uno no lo entrenan a, adecuadamente a hacerse su propio examen y te puedes recostarle que no te sientas nada para no buscar ayuda. Y, y eso, eh, por eso ha caído de muchas eh, de, de, mucha de las guías en cuanto al temprano cáncer de seno. Pero aún es importante que la mujer conozca su seno y reconozca qué es potencialmente anormal, ¿verdad? cosas nuevas, cosas duritas, cosas que se sientan. Oye, por más mínimo que sea, ningún médico te va a decir, mira, no tenías que venir a eso, no, hiciste lo correcto, eso, eso no es nada. Ah, perfecto, eso es lo que uno quiere escuchar. Malo sería que, ah, yo me sentí esto hace un año y no hice nada. Tenemos varias fundaciones aquí en, en Puerto Rico, incluyendo el, lo que es la fundación de Susan G. Komen, la fundación de la, la Sociedad Americana del Cáncer, que tienen programas para, para proveerle mamografías a personas de bajos recursos y aún de, de pueblos y municipios de bajos recursos. Y tenemos varias de las entidades de centros radiográficos que tienen su unidad móvil de hacer mamografías y están disponibles, ¿verdad? Así que los municipios eh, tienen, eh, tienen que tomar esa iniciativa también. Si son una área de, de bajo acceso a seguimiento de cáncer de mama, eh, deberían estar eh, creando esos programas, porque al final del día reduce la cantidad de cáncer, eh, porque ya tenemos la tecnología para detectar esas lesiones cancerosa que simplemente con removerla eh, muchas veces previene un cáncer que tal vez en dos o tres años venía por ahí claro sí, eh, y, y, y así salvamos los, vidas y salvamos vidas y, y es un es lo que llaman en, en, el, en el castellano eh, un win-win situation verdad el, el, bajamos el, la incidencia de cáncer aumentamos la sobrevida y bajamos el, el costo al programa de salud verdad sabemos uh -huh. que tratar un cáncer estadio 4 3 2 pues son mucho más altos los costos al paciente, al, pro, al, al a la plataforma de salud pública y a, y a la sociedad en general. Y a la sociedad. Uh -huh. en general, Porque ¿no? es un impacto cuando un una problema. persona en claro la familia sí. tiene cáncer, la familia entera y la comunidad entera uh -huh. se afecta. Muchísimas gracias, doctor. Y también lo tenemos usted acá en el Centro Comprensivo de Cáncer para cualquier orientación, sí. así que se pueden comunicar. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y brindar esta orientación en este mes de concienciación sobre el cáncer celo. de seno. Muchas gracias. Nada, gracias por tenerme. Felicitaciones a usted también. Gracias por acompañarnos. Recuerden darle share a este programa si le es útil. Además, para orientar también a otras féminas y otros hombres, por qué no, sobre cáncer de seno. Síganos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y también puede escuchar nuestro podcast a través de SoundCloud.